En la guarnición de Arequipa el 1 y 2 de septiembre se realizó la reunión de mandos regionales de frontera Perú-Bolivia, evento que estuvo presidido por los señores general de división Manuel Rodríguez Luna Victoria, comandante del Comando Operacional del Sur, y el general de brigada Ramiro Mojica Aparicio, comandante del Comando Estratégico Operacional Andino. Tras dos días de ardua labor, el grupo de trabajo conformado por oficiales generales y oficiales superiores de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército del Perú, Policía Nacional, así como por altos mandos y efectivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, plasmaron en un acta los respectivos acuerdos que se cumplirán a corto, mediano y largo plazo. Que velan verdaderamente por la paz y que velan por la integración de sus pueblos, en este caso bajo el marco de la Comisión Binacional Fronteriza Bolivia-Perú. Me siento agradecido y felicito en este caso a la delegación de la hermana República Plurinacional de Bolivia, que en conjunto hemos desarrollado temas que van a ser alcanzados próximamente. El señor general de división Manuel Rodríguez Luna Victoria indicó que el evento tiene como finalidad coadyuvar el desarrollo común en la zona de frontera de Perú y Bolivia, y los resultados del trabajo proyectado serán evaluados continuamente, y en la próxima reunión que se desarrollará en Bolivia el 2017 se realizará un balance general para mejorar la labor coordinada entre oficiales de ambos países. Somos conscientes de las amenazas existentes, algunas de ellas tremendamente complejas, pero también estoy seguro de que la complementariedad de sus Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en un trabajo cuyo significado único es alcanzar la paz social y darle gobernabilidad. A su turno, el señor general de brigada Ramiro Mojica Aparicio, en representación de las Fuerzas Armadas de Bolivia, resaltó el trabajo desarrollado y las conclusiones y acuerdos que fueron formulados en las jornadas de trabajo. Todos los efectos que son propios de las amenazas tradicionales y las emergentes, para que podamos conversar sobre ellas y poder trabajar juntos para poder mantener el Estado de Derecho en nuestros respectivos países. Uno de los objetivos de la reunión es fortalecer el flujo de intercambio de experiencias entre las unidades de frontera de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de ambos países. La dinámica en esta reunión estuvo enmarcada por exposiciones y acuerdos formulados por los oficiales generales, oficiales superiores del Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Bolivia. En nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor general de división Manuel Rodríguez Luna Victoria clausuró el evento agradeciendo la participación del personal militar de ambos países. Quiero agradecer a Dios el hecho de habernos congregado para conocernos primeramente, saber del profesionalismo que adorna al Ejército de Bolivia y también para desarrollar un trabajo que el día de hoy culmina. La reunión se realizó en cumplimiento al entendimiento número 5 de la reunión de la Comisión de Bolivia-Perú, llevada a cabo en noviembre del 2013. En esta cita se trató temas importantes sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en la zona limítrofe entre ambos países.